La DIMAR adelanta su trabajo de acompañamiento y protección de la fauna y flora en la costa pacífica. Durante estos días, centrada en el acompañamiento a los turistas por la llegada de las ballenas jorobadas a Tumaco y municipios costeros de Nariño. Es para que se dé a luz esas crías y por supuesto sus primeras horas o esos primeros días de los ballenatos, pues se den en unas condiciones favorables para que se desarrolle o se dé el crecimiento de esas especies. Por eso, en esta época, entre julio y octubre, es una época propicia donde las ballenas buscan llegar a nuestro Pacífico colombiano para pues, que se dé este desarrollo sin ningún problema. Otras especies propias de la región también son protegidas de la mano de la ciudadanía, con campañas que se extienden sobre toda la costa pacífica colombiana desde Tumaco hasta el departamento de Chocó, en límites con Antioquia. Bueno, aquí se encuentran diferentes especies de tiburones, ballenas también, pues hay diferentes tipos de especies, por supuesto la fauna marina representada en todos los diferentes ecosistemas de peces, de algas, que habitan, de corales que habitan, pues es bastante abundante. El director encargado del Centro de Investigaciones Oceanográficas dijo que se presentó un caso especial con un lobo de mar, en donde se tuvo que intervenir por la cercanía del animal con la ciudadanía de la zona. Corpo Nariño, que para este caso es la autoridad competente, también hace algunas actividades de concientización de cómo abordar o manejar cuando este tipo de situaciones donde a veces encontramos en la playa algunos lobos marinos que quedan encallados, que se salen de pronto de esa ruta o de ese hábitat normal y por cuestión de corrientes o de variación en la profundidad pues terminan en la playa. De pronto para la persona que no es muy conocedora pues puede resultar algo atractivo acercarse, incluso intentar tocarlo, pero pues hay que tener mucha precaución porque estas especies pues tienen también sus limitaciones, también se estresan ante la presencia, digamos, del ser humano y eso les puede afectar a su salud. Y por supuesto también las personas pueden estar expuestas a de pronto alguna reacción o ataque propia de su instinto animal. Así que en estos casos, pues la recomendación que hacemos a las personas es que, por supuesto, a través de las autoridades competentes, para el caso de Nariño, Corpo Nariño, incluso a través de nuestros centros, si llegan a tener algún avistamiento de alguna especie que no sea muy común en las playas, por favor nos reporten y nosotros pues aquí tomaremos las acciones y medidas correspondientes. La DIMAR realiza varias capacitaciones de la mano de la Capitanía del Puerto con los lancheros dedicados al turismo, en especial durante la temporada de avistamiento de ballenas, para tener las medidas necesarias de seguridad para los turistas y las afectaciones que se podrían generar contra los mamíferos.